La expropiación de 36 predios, ¿de cuánto es y cuándo se…? Eso se hace a partir de avalúos. No podemos pagar nada si no hay un avalúo. Se tiene que cumplir con ese procedimiento. Y esos pagos están haciendo y hay convenios con los propietarios. ¿A eso te refieres? Sí, ya se tendría el estimado de, sí, de estos avalúos, exacto. Sí. Entonces, conforme vayan saliendo los avalúos, se va pagando. Actuó también la gente de la zona y les agradezco mucho, no solo los campesinos, ejidatarios, sino también otros medianos y grandes propietarios, que lo que hicieron fue darnos anuencias antes de que se hiciera el avalúo y que se les pagara. Se llegó a acuerdos con ellos y se demostró, nos entregaron sus escrituras, sus constancias de que eran dueños de los predios y firmaron anuencias para que se usara su terreno. Se portaron muy bien, aprovecho para agradecerles. Y se quedó de que se iban a hacer los trabajos de medición y avalúo y se les iba a pagar de acuerdo con el avalúo. Y en todos los casos se aceptó lo que arrojó el avalúo. De veras, extraordinario. Ojalá y estos opositores conservadores tomaran en cuenta eso. Y recogieran los sentimientos del pueblo. Eso les ayudaría mucho. Pero son muy elitistas y no quieren salir de la esfera de confort o de su ambiente político, ideológico, porque si salieran de esa esfera elitista, entenderían, porque a veces dice, es inexplicable, ¿cómo es posible que este hombre autoritario, dictador, socialista, populista, tenga el apoyo de la gente? Ni modo que lo atribuyan a que tengo el apoyo de los medios de información. Porque ellos saben perfectamente que no es así. Ellos controlan los medios de información, la mayoría. Y se han metido hasta en las redes sociales. Y tienen expertos. Y compran bots, manejan robots y compran lealtades y compran conciencia y no les funciona, porque no aceptan de que el pueblo es sabio.
Y tiene un instinto certero la gente. Pero para ellos el pueblo no existe. No le tienen respeto al pueblo. Y desde luego no quieren al pueblo. Entonces, por eso no avanzan y no hacen caso. Les doy consejos que no causan honorarios y siguen con lo mismo. Y sí se requiere una oposición fuerte, inteligente, con autoridad moral, visionaria. ¿Por qué no presentan su proyecto alternativo? Dice, está mal lo que están haciendo. Lo que deberían de hacer es esto. ¿Pero se acuerdan ustedes de algo que estén presentando como alternativa? ¿Han elaborado un volante con 10 propuestas? Un volante con 10 propuestas para transformar a México, para que se frene la transformación que estamos llevando a cabo nosotros. Nada, nada, todo es no, 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 no. Sin proponer nada. Y eso de socialista, hasta el expresidente Trump lo dice hace poco, lo repitió, que por cierto con él llevamos muy buenas relaciones en el tiempo que estuvo como presidente, lo respetamos y nos respetó. Dijo una vez que yo era socialista, pero que le caía bien. Y yo ahora repito, ¿no?, lo que dije también en ese entonces, de que él era un capitalista, pero que me caía bien. Nos podemos llevar pensando distinto si nos respetamos, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Presidente, en un segundo.